vengo de Rentista, un club humilde allá de Uruguay, pero nada, con la mejor onda. Ahora, ¿qué sabes de Municipal? ¿Que te han hablado de la historia? No, me han hablado que tiene muy buena historia, muy rica historia, y que hace años que estaba en segunda división. Este año subió y bueno, dar lo mejor de mí nomás. ¿Cómo así te convencieron? ¿Cómo así te motivaron para que vengas al fútbol peruano? El club, que sea en Lima, que me hablaron de que tiene una linda historia, un club popular de acá de Lima, así que nada, eso motivó también. Que soy un 9 de área y nada, intento moverme dentro del área y en lo posible convertir goles. ¿Algunos compatriotas han hablado de fútbol peruano? Sí, venía hablando con el Chapa, me dijo que es un fútbol lindo y preciso para jugar. ¿Qué objetivos te has trazado personalmente? Y hacer lo mejor de mí, hacer goles, ayudar al equipo, todo eso. ¿Tienes un goles? ¿Eh? ¿Un promedio de goles tienes? Sí, tengo 50 goles, creo, de que estoy en primera división. Un buen número. Sí, no, pero uno trata de hacer goles, si no saben los goles, trata de ayudar al equipo en otros aspectos, así que tranquilo en ese aspecto. Tú sabes que en el fútbol peruano altura, calor, hay de todo, ¿no? Y bueno, hay que luchar contra todo. El fútbol es así.